Con el permiso de la mesa directiva, presidente, señora gobernadora, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, magistrado, con el permiso, buenos días una vez más a todos y todas. Este es el decreto por el que se promulga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. David Gustavo Gutiérrez Ruiz, gobernador provisional del Estado de Quintana Roo, a sus habitantes, sabed que la honorable legislatura del constituyente del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, electa el 10 de noviembre de 1974, de conformidad a lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio del decreto expedido por Luis Echeverría Álvarez, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el 7 de octubre anterior, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día siguiente, ha tenido a bien expedir la siguiente Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Título primero, capítulo único, principios constitucionales. Quintana Roo constituye un Estado libre en tanto sus miembros determinan la organización, funcionamiento y fines de la comunidad que integran y soberano porque todos los poderes que en ella se ejercen emanan de la voluntad colectiva de manera exclusiva en su orden interno y con participación en el orden nacional. Título segundo, de las garantías individuales y sociales. Capítulo primero, de las garantías individuales. Artículo 12. El Estado de Quintana Roo asegura para sus habitantes el goce irrestricto de las garantías individuales y sociales consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Igual protección asume respecto de los derechos y fundamentales que en el ejercicio de su soberanía consagra esta Constitución. Artículo 13. El Estado garantiza la igualdad jurídica respecto de sus habitantes sin distinción de origen, sexo, condición o actividad social. Todo varón y mujer serán sujetos de iguales derechos y obligaciones ante la ley. Título cuarto, capítulo único, del territorio. Artículo 46. El territorio del Estado de Quintana Roo comprende, primero, la porción oriental de la península de Yucatán, limitada por una línea divisoria que, partiendo de la costa norte del canal de Yucatán, sigue el meridiano 87 grados 32 minutos longitud oeste de Greenwich hasta cortar el paralelo 21 grados y de allí continúa hasta encontrar el paralelo que pasa por la torre sur de Chemash. 20 kilómetros al oriente de este punto llega después el vértice del ángulo formado por las líneas que dividen los estados de Yucatán y Campeche, cerca de Put, que se localiza en el meridiano 19 grados 39 minutos 7 segundos de latitud norte y 89 grados 24 minutos 52 segundos de longitud oeste de Greenwich, y desciende al sur hasta el paralelo límite de las repúblicas de México y Guatemala. Segundo, las islas de Cozumel, Cancún, Mujeres, Blanca y Contoy, situadas en el Mar Caribe, y la de Holbox en el Golfo de México, así como las islas, islotes, cayos y arrecifes adyacentes a su litoral. Artículo 47. La base de la división territorial y organización política y administrativa del Estado es el municipio libre. La ley orgánica determinará la estructura del régimen municipal conforme a las bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Mexicanos y esta Constitución. Artículo 48. La ciudad de Chetumal es la capital del poder y del Estado y la residencia oficial de los poderes estatales. Título quinto, de la división de poderes. Capítulo primero, principios. Artículo 49. El Supremo Poder Estatal se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Artículo 50. La colaboración de poderes a través del ejercicio de las atribuciones otorgadas por esta Constitución a cada uno de ellos es fundamento del equilibrio del poder político y público. Artículo 51. No
podrán reunirse dos o más de estos poderes en una persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Capítulo segundo del Poder Legislativo. Sección primera, de la elección e instalación de la legislatura. Artículo 52. La legislatura del Estado de Quintana Roo se integra con 7 diputados electos en su totalidad cada 3 años por votación directa, secreta, mayoritaria, relativa y uninominal por distritos electorales, complementada con diputadas del partido, apegándose en ambos casos a lo dispuesto por la ley electoral. En cuanto a los diputados del partido, regirán además las siguientes reglas. Primero, todo partido político registrado conforme a lo dispuesto en la ley electoral, al obtener el 1.5% de la votación total de la elección respectiva, tendrá derecho a que se acredite de sus candidatos a un diputado. Segundo, si se logra la mayoría en uno o más distritos electorales, no tendrá derecho a diputado de partido. Y tercero, será acreditado diputado de partido aquel que obtenga el mayor número de sufragios en relación a los demás candidatos del mismo partido en la entidad. Artículo 53. Los diputados de mayoría y del partido son representantes del pueblo quintanarroense, tienen la misma calidad e iguales derechos y obligaciones. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. La elección se hará por fórmula. Artículo 54. La legislatura calificará las elecciones de sus miembros y resolverá las dudas que hubiere sobre ellas. Su resolución será definitiva e inatacable. Artículo 55. Para ser diputado a la legislatura se requiere, primero, ser quintanarroense y ciudadano del Estado en el ejercicio de sus derechos. Y, segundo, tener 21 años cumplidos el día de la elección. Capítulo segundo, de la extensión, límites y cabeceras. Artículo 129. El Estado de Quintana Roo se integra con los siguientes municipios: Otompe Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez e Isla Mujeres. Artículos transitorios. Artículo primero. Esta constitución entrará en vigor el día de su publicación, desde luego, y con la mayor solemnidad se protestará y guardará y hacerla guardar en todo el Estado. Artículo segundo. A más tardar el 21 de enero de 1975, el gobernador provisional del Estado convocará elecciones para gobernador, legislatura local y ayuntamientos en cada uno de los municipios, mismas que deberán celebrarse el domingo 2 de marzo de 1975. Artículo tercero. Para la preparación, vigilancia y desarrollo del proceso electoral, la legislatura constituyente expedirá un decreto cuya publicación será a más tardar el 20 de enero, conteniendo las bases conforme a las cuales habrán de realizarse. Artículo cuarto. Podrán participar en las elecciones constitucionales los partidos políticos nacionales registrados en la Secretaría de Gobernación. Artículo quinto, la legislatura calificará la elección de sus miembros a más tardar el 25 de marzo y para efecto de los presuntos diputados sin necesidad de citación se reunirán en el recinto de la legislatura el 17 de marzo y constituidos en juntas preparatorias nombrarán de entre sus miembros en escrutinio secreto y a mayoría de votos un presidente, un vicepresidente y un secretario. En esta reunión, los presuntos diputados presentarán los documentos que los acrediten. Para la integración y funcionamiento de las juntas preparatorias, estudio y calificación de las elecciones e instalación de la legislatura, se aplicarán en lo conducente las disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo sexto. La legislatura del Estado se instalará el 26 de marzo de 1975 para iniciar su primer periodo de sesiones ordinarias, haciéndolo del conocimiento del gobernador provisional y quien publicará en el periódico oficial a más tardar el 5 de abril la forma como quedó integrada.
Artículo séptimo. A más tardar 3 días después de la apertura de sesiones, la legislatura del Estado procederá a calificar la elección de gobernador constitucional y a declarar electo a quien hubiese obtenido mayoría de votos en los comicios. Esta declaratoria será enviada al gobernador provisional, quien a más tardar el 31 de marzo promulgará la declaratoria respectiva. Artículo octavo. Es en sesión solemne el 5 de abril de 1975. El gobernador electo rendirá la protesta de ley ante la legislatura del Estado. Artículo noveno. Cada ayuntamiento calificará la elección de sus miembros y resolverá las dudas que se susciten. Al efecto, los integrantes de la planilla a quien el Comité Distrital Electoral hubiere expedido constancia de mayoría sin necesidad de citación previa, se reunirán el 20 de marzo en el recinto señalado en la convocatoria respectiva para celebrar junta previa y nombrará de entre sus miembros en escrutinio secreto y a mayoría de voto un presidente, un vicepresidente y un secretario, quienes procederán al estudio y dictamen de la elección, que presentarán en junta, a la cual citarán a los demás miembros para hacer la declaratoria correspondiente, debiendo comunicarlo antes del 30 de marzo a la legislatura y al gobernador provisional, quien publicará en el periódico oficial a más tardar el 5 de abril la forma como quedó registrado cada ayuntamiento. Artículo décimo. El 10 de abril, los miembros de los ayuntamientos rendirán protesta de ley en sus respectivos municipios. Artículo décimo primero. La legislatura constituyente expedirá un decreto que contenga las bases de organización municipal que regirá hasta que se promulgue la ley orgánica municipal. Artículo décimo segundo. En tanto se expidan las leyes y códigos que han de formar la estructura jurídica del Estado, continuará vigente la legislación que ingiera en el territorio, excepto en aquello que contravengan las disposiciones contenidas en esta Constitución. Artículo décimo tercero. Para las elecciones a que se refiere el artículo segundo transitorio de este ordenamiento, por esta única ocasión, los requisitos contenidos en la fracción segunda del artículo 56, fracción sexta del artículo 80 y fracción quinta del artículo 149, relativos al tiempo exigido para separarse de los cargos públicos respectivos, se reduce en todos los casos citados a 30 días de anterioridad al día establecido para la celebración de elecciones correspondientes, dada en el salón de sesiones de la legislatura constituyente de la ciudad de Chetumal, capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el viernes 10 de enero de 1975. Diputado Presidente Pedro Joaquín Coldwell, Diputado Vicepresidente Gilberto Pastrana, Diputado Secretario Abraham Martínez Ross, Diputados Propietarios Sebastián Estrella Pol, Mario Ramírez Canul, José Flota Valdés y Alberto Villanueva Sansores. Por tanto, para que se imprima, circule y publique por bando solemne en todo el estado de Quintana Roo y para su debido cumplimiento y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo a los 11 días del mes de enero de 1975. El gobernador provisional del Estado de Quintana Roo, David Gustavo Gutiérrez Ruiz, el secretario general de Gobierno, Dionisio Vera Casanova. ¡Que viva Quintana Roo y su Constitución!